amigos de Reporte Querétaro, me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Mari Carmen Presa y como lo hemos estado haciendo, vamos a presentarles hoy las noticias más importantes tanto a nivel nacional como internacional, más adelante con Memo Calzada. Por supuesto, tocaremos temas como las cifras oficiales del COVID-19 a nivel nacional y también en nuestro estado de Querétaro, el resumen de la conferencia de prensa de la Secretaría de Salud, fechas estimadas de cuándo México llegará al pico de casos y cuándo se normalizará toda esta contingencia. Respuesta de los bancos para mitigar el daño a la economía de los mexicanos y la primera vez que Andrés Manuel se reúne en una conferencia internacional. Pero antes que nada vamos a saludar a Memo Calzada y a Jaime Miranda. ¿Cómo están? ¿Qué tal, amigos de Reporte Querétaro? Bueno, pues estamos en vivo desde las oficinas y en este momento voy a poner de manera virtual, voy a subirles el volumen a esto porque creo que ahí está, de manera virtual a Memo Calzada, que nos está saludando desde Washington DC, totalmente en vivo. ¿Cómo estamos, Memo? Hola, ¿qué tal, Jaime? ¿Qué tal, Mari Carmen? Muy buenos días a toda la gente y, por supuesto, a ustedes también. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Pues hasta acá ahorita todo bien, con las noticias en la mañana de que ya tenemos siete fallecidos por COVID-19. Así aquí es. En México, ¿no? Y 475 casos a nivel nacional. Ayer teníamos nada más 6 fallecimientos, el último era en San Luis Potosí y hoy ya tenemos 7, el último en Jalisco. Así es, y con la noticia de que el subsecretario dio una posible fecha para la llegada de la fase 3. Exacto. A nuestro país. Pero bueno, todo puede cambiar o no, Memo. ¿Tú puedes, cómo lo ves? Platícanos del plano internacional que ves por allá. Así es, sí, como dices, todo puede cambiar y la verdad estamos cambiando casi a la hora. Aquí yo los saludo con mucho gusto a Washington DC, donde, bueno, hago un tema que viví personalmente, es que a partir de ya prohibieron la entrada, que se abrieran negocios no esenciales, es decir, solamente están abiertos los supermercados, farmacias y, como vivimos en Washington, también las liquor stores. Entonces, pues bueno, todos los demás negocios cerraron. Estamos en un periodo tipo como de pre-cuarentena hasta el 24 de abril. Lo mismo pasa con muchas otras ciudades de Estados Unidos donde se han registrado más casos de coronavirus, como Nueva York, que tiene solamente Nueva York más de 30 casos. Y pues bueno, de acuerdo a lo que había comentado el presidente Donald Trump, esto iba a durar hasta el... Tuvimos una pequeña interferencia, ahí está. Continuamos. ¿Ya? Sí, continuamos. Ah, ok. Va a durar un poco más el tema de la... mínimo hasta el 24 de abril es lo que dicen. Y es que hoy se rompió un récord en términos aquí en Estados Unidos. Más de 3 millones de personas perdieron, que se les dieron seguro de desempleo, lo cual esto, o sea, una... Así no sucedía desde nunca había sucedido, pero la última vez que había sido tan alta había sido la época de la Gran Depresión. Entonces es solamente un indicio de lo que se viene. También la noticia importante, yo creo, del día de hoy fue la reunión de los líderes del G20 que tuvo lugar de manera global, donde por cierto participó el presidente López Obrador. Como ustedes saben, los únicos países de Latinoamérica miembros del G20 son México y Argentina. Entonces participaron el presidente López Obrador, también el presidente Alberto Fernández, y esta reunión se acordó 5 billones de dólares a la economía mundial para hacerle frente un poco al tema del coronavirus y la gran crisis mundial que se viene. Fuera de eso, pues lamentablemente Europa sigue teniendo más y más casos y más muertes. Solamente de ayer para hoy, más de 7 en España. Estados Unidos ya superó el número de las 1,000 muertes, posicionándose en cuarto lugar de los países con más fallecimientos por esta enfermedad. Entonces, pues sigue siendo un tema de total incertidumbre. Sin embargo, ya se ve una respuesta de los países, lo cual ha sido reflejado también en los mercados. Por ejemplo, ayer tuvo su mejor día desde el 2008, con un incremento de 3.96% de su valor. Entonces, pues está empeorando la cosa, pero se ve una respuesta más que contingente, pues. Eso es más o menos la situación, Jaime. Ok, pues muchas gracias, Memo. Vamos a tener que dejarlo hasta aquí porque la señal anda un poquito fallando. Pero seguimos en contacto, Memo, mañana con más información. Sí, claro, ya lo saben. Ahí nos vemos. Gracias, Memo.
Pues ahí tienen a Memo Calzada, él nos trata de llegar acá a México un resumen de lo que está pasando internacionalmente. México hace una llamada en vivo desde Washington, D.C. Ahora sí, vámonos con lo que está pasando en México. Puche, si puedes, Puche, te saludo con mucho gusto. Puche está atrás de cámaras poniendo un poco de imágenes para poderles hacer esta información un poco más amena. Este fue un día importante para la lucha contra el COVID-19 en nuestro país, pues ayer la Secretaría de Salud dirigió una de las conferencias de prensa más directas, claras y consecuentes desde que inició la crisis. El subsecretario de Prevención, quien ya tiene el título de facto de SAT anticoronavirus, Hugo López-Gatell, dio a conocer que a partir de hoy el gobierno federal cierra por completo todas sus actividades no esenciales. Por supuesto, esto no incluye a los policías, hospitales, a puestos claves de Pemex, entre otras, sino más temas burocráticos. El secretario informó que depende de cada titular de área definir quién de su equipo debe de trabajar o trabajar desde casa y quién no. Ahí está entonces el subsecretario de Prevención. A partir de hoy, el gobierno federal cierra por completo sus actividades no esenciales. Sabemos que se están tomando pasos, ahora sí, similares a los que hemos visto en otros países, ya que López-Gatell también pidió a las empresas que redujeran al máximo sus operaciones en el lugar de trabajo, para implementar la modalidad de trabajo desde casa. De no ser posible esta medida, solicitó que se implementaran rondas de trabajo para reducir al máximo el número de personas en el sitio. Ya vemos que se están tomando medidas similares a lo que hemos visto en otros países. Es por eso que ya es una orden a las empresas tratar de mandar a sus empleados a casa y, si no es posible, reducir el aforo dentro de sus instalaciones. Jaimico, seguimos. ¿Cómo vas por allá, Puche, con las imágenes? Bien, todo bien. Perfecto. El titular del IMSS, por su parte, dio a conocer que se pondrá en marcha un nuevo tipo de permiso por enfermedad a los trabajadores que sean sospechosos de COVID-19, para que sea más fácil tramitar esta falta ante el instituto. A las personas que sean sospechosas de ser portadoras de COVID-19, se les dará la oportunidad de no presentar justificante médico para justificar la falta y recibirán por correo un kit para no contagiar a otros. Si tú eres empleado de alguna empresa grande o de cualquier negocio, ya sea chico o grande, ya el titular del IMSS dio a conocer este nuevo tipo de permiso, donde si tú te crees sospechoso de portar el COVID-19, te quedes en casa y tengas manera de justificar esta ausencia en tu trabajo, y además se te mandará un kit para no contagiar a las demás personas. Otro de los temas importantes que se mencionó durante la conferencia denominada El Pulso de la Salud es que México, ya nos dan fechas estimadas, México llegará a su pico de casos en el mes de agosto, por lo que la epidemia y el número de casos no se normalizará hasta el mes de octubre. Entonces, el pico de casos tenemos que se estima que será en agosto y se normalizará todo este asunto de la contingencia y la epidemia hasta el mes de octubre. Entonces, México, gracias a Dios, mucha parte de su sociedad tomó las medidas preventivas desde antes. Esto hace que las consecuencias sean menores, pero van a seguir habiendo casos infectados y esto se normalizará hasta el mes de octubre, según la conferencia El Pulso de la Salud. En números, Jaime, 7 fallecimientos. 7 fallecimientos el día de hoy se da a conocer. Sucedió en Jalisco, en el estado de Jalisco. Ahorita, retomando el tema que mencionaste sobre la llegada del COVID y hasta cuándo va a acabar, recuerden que es una curva de infectados. Lo que se pretende hacer es que cuando se tenga esa curva y empiece a crecer, se mantengan los mismos casos infectados al mismo tiempo, o sea, se mantengan en un plano para poder atender a todos y que no se sobrepase ese tipo, más bien los contagiados, y se pueda atender de manera eficiente a todos. Por eso las medidas de prevención, va a incrementar, pero de manera paulatina, en los que estos van sanando, van subiendo acá y los mantenemos en el mismo margen para poder atenderlos. Exactamente, hasta ahora tenemos confirmados 475 casos a nivel nacional. Lamentablemente ya suman 7 fallecimientos, el día de ayer eran nada más 6. Este fallecimiento se dio en el estado de Jalisco. Bueno, en el tema económico, los bancos congelarán los créditos. Ahí les va. Ayer un comunicado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
que se decidió que todos los bancos podrán congelar todos los créditos desde 4 y hasta 6 meses por la emergencia del COVID-19. Ayer nosotros les decíamos que esto iba a suceder para los créditos hipotecarios, pero ayer se confirmó que esto podría ser por toda la clase de créditos: tarjeta de crédito, créditos de nómina, créditos hipotecarios, etc. Consulta con tu sucursal bancaria cuál es este proceso, ya que este proceso sí varía en diferentes bancos. De que se tiene que hacer, ya es como, ya se habló con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que se van a ampliar estos créditos de 4 hasta 6 meses, todos los créditos, no únicamente los hipotecarios, pero cheque con tu banco cuáles son las medidas y cuál es el proceso para poder aplazar este pago de créditos. Jaime, tenemos comentarios, ¿quieres leer algunos? Tenemos comentarios, pero quisiera seguir hablando. Vamos con otra noticia y ahorita seguimos con los comentarios. ¿Te parece bien, Mari Carmen? Perfecto. Voy con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Perfecto. El presidente Andrés Manuel López Obrador atrasó hoy su conferencia matutina para atender una reunión virtual de los líderes del G20. A casi año y medio desde que inició su mandato, este es su debut en una reunión internacional de este tipo, ya que hasta ahora mantiene la promesa de no salir del país en todo su sexenio. Exacto. Por fin, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador participa en una reunión internacional junto con los líderes del G20. En esta no se pudo escapar, así que se reunió con los líderes del G20 para determinar cuáles son los pasos a seguir durante esta emergencia del COVID-19. De igual forma, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que el presidente se reunirá virtualmente con su homólogo de Argentina, Alberto Fernández, para atender también temas sobre el COVID-19. Les recordamos que en este grupo G20 los únicos países de América Latina que conforman el grupo son México y Argentina. Ya estará Andrés Manuel comunicándose con con Alberto Fernández, el presidente de Argentina. Una de las medidas en las que llegaron en esta reunión internacional es que este grupo G20, al que forma parte México, acordó inyectar 5 billones de dólares a la economía por lo que está pasando del COVID-19. 5 billones acordaron de inyectar a la economía. Y otras noticias internacionales: el gobierno de Estados Unidos anunció que está ofreciendo 15 millones de dólares por la captura de Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, a quien se le acusa de narcoterrorismo por la Casa Blanca. 15 millones de dólares por la captura de Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela. Santa madre. Y bueno, en otras noticias más agradables, afortunadamente no todo son malas noticias, pues ayer el peso tuvo su mejor jornada desde el 2008. Apreciándose un total de 3.96% frente al dólar, después de 2 semanas que de verdad vivimos como la moneda verde, se elevaba hasta los 25 pesos. La recuperación del peso, que ayer cerró en 23.98 pesos por dólar en los mercados internacionales, tiene que ver con la estabilización de los mercados y por lo tanto la confianza que ha generado en Wall Street las medidas adoptadas por los gobiernos de México y Estados Unidos ante la situación del COVID-19. Así es, el día de ayer Andrés Manuel por fin dio alguna noticia y dio alguna respuesta a lo que estaba pasando en México con relación al COVID-19, y eso hizo que la economía de cierta manera se estabilizara, porque pues los inversionistas se dieron cuenta que México ya estaba actuando y teniendo una respuesta ante ello, y el peso ya está agarrando otra vez su rumbo. Situación del COVID-19 en nuestro estado, señores. En lo que respecta a Querétaro y la situación del COVID-19, les tenemos buenas noticias. Y es que ayer el gobernador del estado informó que ya se dio de alta a 3 pacientes de los 17 casos que les estábamos mencionando el día de ayer. Se ha identificado quiénes portaban este virus, y lo que es una gran noticia para nosotros, porque ya 3 pacientes se dieron de alta. Lo que resta, que ahora son nada más 17 menos 3... El gobernador, ok, otra, ¿mandé? 14. Sí, 14, gracias, pensaba que me lo iba a responder Jaime. 14 son los casos ya nada más confirmados en el estado de Querétaro, ya que 3 se dieron de alta. Puche se está riendo de mí, ¿de qué te ríes, Puche? Esperaba la respuesta por parte de Jaime. Bueno. Ok, y por último, el gobernador. El gobernador también informó que se habilitará
el Querétaro Centro de Congresos como espacio temporal para rehabilitación de pacientes no graves con COVID-19, lo que permitirá hacer el aislamiento mucho más fácil. Será una especie de albergue temporal para los pacientes que no requieren hospitalización, pero sí aislamiento. Lo importante es que ya se están tomando las medidas precautorias para que se, cuando se llegue a ese punto. La verdad es que sí, independientemente del gobierno federal, el gobierno de Querétaro ha estado muy preocupado y sus respuestas han sido rápidas y eficaces ante esta emergencia del COVID-19. Y pues lo vemos claro en los resultados, ya son 3 de los que decían estar confirmados de COVID-19 que ya están recuperados. Así es. Bueno, también recordarles en esta transmisión en vivo, estamos dejando un teléfono aquí arriba para que se puedan comunicar con nosotros y den a conocer su negocio. Hay que hacer saber a la gente que tienes el servicio a domicilio, que tienes el servicio de pie y recoge, y nosotros podemos ayudarles en eso. Nosotros nos ponemos la camiseta con México y hacemos que esta economía se mantenga, se siga manteniendo, para no tener al rato un fuerte declive ahí en la economía nacional. Y bueno, si tienes todavía un negocio, algún servicio que tú puedes hacer a través de estos sistemas de servicio a domicilio y pide recoge, mándanos un mensaje, tenemos llegar todos los planes que tenemos en Reporte Querétaro para ti. Así es, no nada más las personas que sufren de alguna complicación de salud y que están preocupados por el COVID-19 van a ser las personas afectadas con esta pandemia, sino también todos los negocios informales, hasta negocios pequeños o negocios muy grandes van a verse afectados por esta crisis económica que se viene en México. Pero Reporte Querétaro te va a ayudar desde nuestra trinchera. Si tienes algún restaurante o algún negocio que todavía está dando servicio a domicilio, por favor pon tus datos en esta transmisión en vivo para que la gente se entere de que aún sigues dando servicio. Y mándanos un mensaje a través del WhatsApp que estamos poniendo en pantalla, en la parte de arriba, en el copy, y también aquí, justo donde no me veo, ahí nada más me estás escuchando, ahí sale el número. Bueno, pues nos despedimos. En resumen, y una de las noticias que más me impresionó del día de hoy, son 475 casos confirmados, 7 fallecimientos, y se estima que esto se normalizará para hasta el mes de octubre. Entonces, les deseo muchísima paciencia, les deseo que no les afecte tanto y sobre todo mucha salud. Bye, bye.